Villaviciosa Digital pone el foco en uno de los grandes músicos del rock español, José Luis Campuzano Feito, más conocido como Sherpa. El ex del mítico grupo Barón Rojo emprende proyecto musical con Los Barones, con el que ha sacado su primer single, Vive Hoy. Es un proyecto indefinido, o sea, imagínate que de repente pues la cosa explosiona de una forma maravillosa y tenemos que tocar en Japón y al día siguiente en China y al otro siguiente en la India, pues bienvenido sea, hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir, ¿no? Muy, muy Barón Rojo, muy de las canciones que yo he compuesto siempre. Es una canción muy positiva, tiene una letra muy positiva de Carolina Cortés, que por fin ha vuelto a colaborar con nosotros, y que además es mi mujer, tengo la suerte de que sea mi mujer, y nos haga unas letras estupendas, o sea que... Volviendo a la canción que hemos estrenado, Vive Hoy, siempre a alguien que le quieres le das buenos consejos, ¿no? Y es consejo de que no te sulfures, que se diría antiguamente, ¿no? No te sulfures, tómate las cosas más... Take it easy, dirían los americanos. Tómatelo con tranquilidad, con calma, porque a fin de cuentas, ¿qué vamos a vivir? Con decisión, con esperanza, con ciertos temores, en fin... Como personas sensibles que somos, tenemos nuestros temores y nuestras ilusiones, pero la cosa va a salir bien. Yo sí sé lo que les vamos a dar, que es una buena dosis de heavy metal, no heavy metal, de hard rock, de un rock muy, muy del estilo baroniano, Barón Rojo, porque vamos a rescatar canciones que nunca se habían tocado en directo, ni siquiera con la formación original, ¿no? Canciones que han pasado desapercibidas y con el tiempo la gente ha empezado a estimarlas, ¿no? Canciones como Paraíso Terrenal, o Beethoven, o No Ver, No Hablar, No Oír, o Por Vez Primera, canciones así que ahora en internet, en Facebook, la gente dice, oye, pues resulta que esta canción, joder, esta canción es buenísima y yo no me había dado cuenta, porque tal, porque en los primeros, o sea, en los últimos discos, la gente ya como que pasó un poco de todo, ¿no? El grupo estaba en baja, estaba perdiendo altura el avión y bueno, pues como que se minusvaloró la obra que hicimos, ¿no? Y ahora, con el tiempo, la gente se ha dado cuenta que era mucho mejor de lo que se pensaban, ¿no? Así que se van a encontrar algo muy, muy honrado, o sea, muy honesto, un show muy, muy bien montado y con ganas de agradar, y la gente que venga, desde luego, no se va a ir descontenta, se va a ir cargada de energía. Sherpa, al que ven con gafas por una reciente operación de párpados, fue uno de los fundadores de Barón Rojo, un grupo que en 1982 compartió escenario con bandas como Iron Maiden, Casi Nada. Pero la cima del mundo rockero mundial se quedó a un paso debido a desavenencias entre sus miembros, provocadas por el miedo, según Sherpa. El mejor recuerdo, haber conocido Buenos Aires, haber conocido Bogotá, haber conocido Río de Janeiro, haber conocido Marsella, digo sitios donde hemos tocado, ¿no? El peor, pues que lo que pudo ser grande, al final, por desavenencias, fue una pequeña España, ¿no? Barón Rojo era la esencia de lo que es España ahora mismo. Ahí estaba metido el independentismo, los vascos, el otro, y al final terminamos como el culo. Como el culo. Pudiendo haber sido grandes, pues por la desunión, pues al final nos quedamos en nada. ¿Qué se siente? Frustración.
frustración, porque lo que pudo ser grande, pues se quedó en un coitus interruptus. Pero por otro lado, yo que soy muy, muy dado a pensar en el destino y pensar en otros planos de existencia y otros seres y tal, pienso que a lo mejor si hubiéramos triunfado en plan Iron Maiden o en plan, yo que sé, Rolling Stones, por ejemplo, pues a lo mejor nos habíamos matado en un avión viniendo de Pekín, yo que sé. O sea que mejor quédate con lo que te ha sucedido hasta ahora, porque lo que te ha sucedido hasta ahora es lo que te tenía que suceder. No lo sé, hombre, Barón Rojo ya es una marca comercial que se la quedó la otra parte del grupo, por fin, porque llegamos a un acuerdo y las cosas estaban tan mal anímicamente y entre nosotros, entre compañeros, que decidimos abandonar la historia. Y bueno, pues ellos se quedaron con la marca comercial, les ha ido muy bien, han ganado mucho dinero, sobre todo cantando las canciones nuestras, las canciones de Carolina y mías. Y bueno, pues se han llamado Barón Rojo, pues eso, como se pueden haber llamado de otra manera, ¿no? Es una marca comercial. Pero realmente, claro, las canciones famosas, los himnos famosos, pues los cantaba yo, los compuse yo y los escribió Carolina. O sea que bueno, llamarle Barón Rojo es como bien, porque es una marca comercial. Y bueno, que quieren terminar su historia, bien, que la terminen. Desde luego nosotros no vamos a estar en esa historia. Porque, hombre, digamos que nuestra relación siempre ha sido muy mala, malísima, malísima, malísima. Y si encima llega un promotor y te ofrece, en fin, para querer llenar el Wizzing Center, te ofrece pues algo muy por debajo de lo que realmente mereciera la pena, pues dices, hombre, pues mira, es que no, olvídalo, tío, olvídalo, porque no me interesa. Porque si realmente hubiera realmente una oferta buena para llenar el Wizzing Center, lo cual supondría mucho dinero, mucho dinero. Oye, de ese mucho dinero yo también quiero participar. Si tú me ofreces una minucia porque yo te llene el Wizzing Center, pues va a ser que no. Claro, va a ser que no. El miedo es como una piscina negra, horrible, espantosa, llena de bichos. Y tírate de cabeza. Yo creo que la mejor manera de combatir el miedo es comiéndotelo, es devorándolo. Pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y el mundo se rige por el miedo. O sea, Satanás, el mal, es el miedo. El miedo es el generador de todos los males de la humanidad. El miedo. Este rockero no dudó en seguir en solitario tras su etapa en Barón Rojo. Y también es productor musical, pintor, escultor y un buscador de la verdad en lo espiritual, como él mismo dice. Y ha aconsejado a los jóvenes sobre su futuro. Y son palabras de un varón, un mítico Barón Rojo, un mítico rockero español. Una carrera muy honesta, musical. Saqué 3 discos en solitario con canciones francamente que me parecen muy buenas, y parece ser que a muchos seguidores también les parecen muy buenas. Pero no termino de cuajar. Creo que hice 3 discos muy, muy, muy dignos, muy dignos, y estoy muy orgulloso de ellos. Sí, ser un pobre que vive bien. Ser un pobre que vive bien. Pues a sufrir cada vez menos por este mundo que me influye muy negativamente en muchos aspectos, que muchas veces me deprime, que me amarga, porque es que odio las injusticias, es que odio lo injusto, es que pones el telediario o lo que sea y dices, Dios mío, o sea, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas, no? Entonces lo que aspiro es a que cada vez me afecte menos eso y a cada vez tener menos miedo, porque yo tengo muchos miedos. He superado muchos, pero sigo teniendo un océano de miedos, claro. Yo diría que afortunadamente, porque la música de ahora, incluso hay música considerada música que yo ya no la considero música, o sea, ciertos reggaetones y ciertas historias que ya es todo, en fin, habría que inventar un nuevo calificativo, un nuevo nombre para ese estilo de cosa, pero música, yo es que la música la concibo de otra manera. Yo ya no me identifico con este en estos tiempos, evidentemente. Dirán, es que te has hecho viejo. Pues sí, me he hecho viejo, sí señor, y a mucha honra. Sigue el camino de tu corazón. Y eso es lo que yo les diría a los jóvenes que se quieren dedicar a la música o lo que sea, ¿eh? Como si quieres ser astronauta, o como si quieres ser herrero en una herrería maravillosa por ahí en un pueblo perdido. Sigue el camino de tu corazón. Si lo que quieres ser un herrero, hazlo. Si lo que quieres ser es músico, inténtalo. Respira.
Thank you.